Oye, disculpa, mira, aquí hay un diputado que está hablando algo relacionado con la audición, la discapacidad, algo de los sordos. Oye, ¿me puedes explicar a qué se refiere? Sí. Antier, ese diputado de nombre Guadalupe Hernández, él es del partido del PRD y originario del estado de Michoacán, hizo la iniciativa a la Cámara de Diputados anexar una ley en la Ley General de Salud, en el artículo número 177, y bueno, ¿a qué se refiere? Que los bebés que nazcan sordos, y bueno, tú sabes que lo podemos hacer por medio de del tamiz auditivo. Si descubren que el bebé es sordo, esa iniciativa dicen que al momento de nacer sordo, se le pone el implante coclear. Sí, yo también estoy viendo esa misma información. Además, estuve leyendo que ese mismo diputado dice que las personas sordas tienen una patología. ¿A qué se refiere? Dice que nosotros estamos enfermos. O sea, las personas oyentes no saben nada en relación a nosotros. Oye, pero no estoy de acuerdo con esa ley. ¿Para qué obligarnos a poner el implante coclear? ¿Qué debo de hacer para no aceptar esta ley? ¿Necesito hacer una marcha? ¿Hacer algo? ¿Qué debo de hacer? No te preocupes. Ahí en internet existe la firma electrónica que yo te voy a mostrar. Esa es la firma electrónica en el cual tú das tu comentario de no aceptar esta nueva iniciativa. Y bueno, lo que debes de hacer es poner tu nombre, tu correo y tu comentario. Ese sirve para, bueno, para votar. Lo voy a hacer. Y ahí le pongo firmar, así es. Listo, ya lo envié. Perfecto. Además, debemos de saber que hay sordos que usan auxiliar auditivo y hay sordos que tienen el implante coclear. Cada uno toma su decisión de escoger qué es lo que le conviene. El diputado dice que al momento de nacer sordo, forzosamente debes de tener el implante, pero no, es decisión de cada quien aceptar el auxiliar o el implante coclear, es decisión de cada uno. Además, los papás tienen el derecho de esta información. Es importante que nosotros respetemos el derecho lingüístico a la lengua de señas mexicanas. Por ejemplo, en la Ley General de Salud y lo que es en la Convención de Personas de Discapacidad, estas dos no hay equidad. Por eso, nosotros debemos ver que eso daña la salud de las personas sordas. Es muy importante motivar y dar esta información acerca de la situación lingüística.
defendamos nosotros nuestro derecho a la no discriminación.